Amigos, hoy lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Vamos a ver los nueve romanos. Vamos a iniciar sabiendo cuáles son sus símbolos, como este. Y es igual a 1, ¿sí? Y es igual a 1. V es igual a 5. 5 así, V es igual a 5. X igual a 10. L igual a 50, C igual a 100, D igual a 500 y M igual a 1000, ¿ok? Ya con esto vamos con lo que sigue. Miren, cuando un símbolo, por ejemplo, si aparece I y V serían igual a 4. Pero si aparece V y I es igual a 6. ¿Y esto por qué? Porque si este aparece antes que el 5, se resta. Y si el 5 aparece antes del 1, se suma. ¿Ok? O sea que el mayor, si está atrás, se suma el menor. Pero si el menor está atrás, se resta al mayor, ¿ok? Ya con esto vamos a hacer unos ejercicios rápidos. Aquí, por ejemplo, tenemos C, D, XL y V. Que esto sería igual a 444. Ok, ahora vamos a hacer una suma, porque esta, como ven, aquí se restó. Ahora vamos a ponerlos al revés. Ok, bueno, aquí tenemos unas sumas y es 500 más 10 que serían 600 más otros 10 que serían 700. Ahora, 10 más 6. Y así quedaría este. ¿Ok? Veremos una resta de números romanos. Esta es una resta. 500 menos 1000. ¿Ok? Esto todos lo saben, es igual a 500. Y vamos a hacer una suma. Aquí tenemos una suma. ¿Ok? M más M más E es igual a 2500, 2500, 2010, ¿ok? 2010, ya estoy pensando en 2010, 2011, 2011, 2100, ¡ah! Ya que se me lengua la traba. Ahora, si quitamos uno, quedaría 200, 210 y si son 210, sería así. Así serían 210, ¿ok? Pero si le quitamos otro, quitamos esto, tienen que ser 2x y una y. Pero si le quitamos otro, este 1. Pues todos ya saben la respuesta, ¿no? Simplemente 2 is, que tienen valor de 2. Ahora, vamos con unas reglas. Si yo hago esto, no se puede, ¿ok? Solamente se pueden poner tres veces estos símbolos, ¿ok? Así que aquí está permitido, pero si hay otro, ya no está permitido, ¿ok? Para que les quede claro, así se resta y así se suma. Y bueno, espero que les haya quedado claro. Si no lo entendieron, me lo dejan en los comentarios. Por favor, activen la campanita, suscríbanse. Ya me voy. Gracias. Adiós.